Hola amigos, y volvemos a esta emisión del Irreverente del Día del Camarógrafo. Y vamos a arrancar con la marcha en contra de los travesticidios, pero aún el material está... Estamos evaluándolo y viéndolo en todo su concepto para no brindar una noticia en la que no tenemos mucha idea, no estuvimos presentes, entonces tenemos que reproducir lo que se nos envía de la hermana agencia en red. Así que bueno, volvemos al aire con este segundo bloque de la decimoquinta emisión de El Irreverente. Para bueno, recordar a todos los camarógrafos del mundo. Y a los camarógrafos en particular de nuestro querido país. En homenaje a Leonardo Henriksen, que fue asesinado por esa bestia que ven ahí con un arma, sí, el idiota ese. Le disparó porque, como ocurre siempre con estos personajes, no resisten ni lo que hacen, y mucho menos que eso se sepa y que tenga imagen. Bueno, les voy a reproducir un texto que escribí hace 5 años, cuando recién empezaba mis primeros pininos como camarógrafo, y que relata un poco cómo aquel hecho del 29 de junio de 1973 marcó un poco, no, diría muchísimo mi vida, ¿no? Bueno, decía más o menos así. Recuerdo que su imagen me conmovió en el noticiero a mis tiernos 6 años. Me quedó grabado el disparo del cobarde idiota sin remedio que acabó con la vida de Leonardo Henriksen, el 29 de julio de 1973. El sueco era su apodo. Era corresponsal de la TV Nacional de Suecia y el Canal 13 de Buenos Aires. En su memoria, por ley 23.689, el Congreso de la Argentina instituyó la fecha de su muerte como el Día del Camarógrafo Argentino. La repetición del video de su muerte cada año me producía el deseo de correrlo de la noticia, de poder gritarle que no valía la pena subir esa imagen. No fue el único en el mundo, y cada día mueren más, víctimas del terror de los que matan y pisotean derechos, pero no pueden enfrentarse a sus propias atrocidades. Ni siquiera a la imagen de ellas. Sin embargo, él hizo lo correcto. Para lo que había nacido y lo que lo llevó a la muerte. No estoy hecho de esa madera. Quizás me sienta menos joven y más miedoso. Y crea que nada vale la vida de nadie. Nunca tan merecido para conmemorar la vida de los que registran y comunican lo que ocurre. ¡Arriba los cámaras del mundo! Fueron las palabras que escribí en ese momento, los que me salieron y lo que sentía y aún siento. Cómo me gustaría siquiera haber cruzado un par de palabras con este muchacho. Porque era un muchacho, pero bueno. Tendremos que seguir el camino y aprender que el dolor que aún causa esto después de tantísimos, tantísimos años, haga que no perdamos a ninguno de los nuestros. Y hubo muchos en peligro y otros que quizás no lo estuvieron. Y en este día, además de recordar a este sueco, miren qué increíble, ¿no? Y lo que eran esas cámaras terribles, ¿cómo las podía llevar un ser humano realmente? Y hacer como hacía él, hasta resistir hasta el último segundo de su aliento para no dejar de registrar lo que allí estaba ocurriendo. Y bueno, hoy, además de ser el día del camarógrafo, es el día del cumpleaños de dos personas que me han enseñado muchísimo, y digo personas porque son dos mujeres increíbles, ¿no? Que tienen una particularidad. Ambas son camarógrafas, ambas son brillantes y ambas nacieron un 29 de julio. Ella, bueno, yo creo que ya les dije todo. Natalia Vinelli, a la que alguna vez en forma de broma le llamaba la zarina de los medios alternativos cuando nada tiene de parecido a una zarina. Digamos, una compañera excepcional, porque a pesar de ser, digamos, terrible exponente de la comunicación comunitaria, es increíble lo buena piba que es. Digo piba porque tiene 45 años, no solo, sí, 45 años, y así como la ven, así está. Ay, creo que en esa foto aparezco yo en la foto entera. Y
Si me llegan a ver a mí en ese momento y ahora, ya en ese momento parecía 10 años mayor que ella, ahora parezco 100. Bueno, la otra, es una fotógrafa de la agencia Red, y que alguna vez ha trabajado de camarógrafo, siempre, siempre donde está el pueblo peleando. La quiz así, Ernestina Arias. Digamos, en algún momento tuvimos que hacer algunas movidas para obstaculizar un desalojo que al final no se produjo. Y bueno, ella tenía entre otras la tarea de recibir los datos que yo le pudiera llegar de la cámara y cruzar el campo como estuviera así nomás. Y por un lado fue hermoso que no se produjera ese desalojo, pero cómo me hubiera gustado verla haciendo eso, porque sé que lo hubiera hecho mejor que nadie y hubiéramos hecho una cobertura increíble. Pero bueno, la cana decidió rendirse. El barrio era demasiado fuerte y el equipo de camarógrafos que estaba allí también lo era. Tanto que calculábamos que en ese momento, con los camarógrafos que teníamos ahí, teníamos el poder para hacerle poner de rodilla en tierra a 4.000 policías. Vamos a ver cómo le pegas a la gente si te están enfocando con una cámara, querido. Bueno, voy a dejar esta imagen de estas dos chicas, que realmente son dos veces grandes, una como siempre, como las personas realmente grandes. Una por serlo y otra porque no se lo creen de ninguna manera. Bueno, y esto nos lleva a muchos otros camarógrafos, a Martín Sande, a Matías de Antena, Pato Pan, los hermanos Rufa. Esperemos que algún día vean la prisión los bestias que le dispararon al compa Rufa y al polaco, otro camarógrafo de la Gran 7, aquella noche fatídica de marzo en Sala Alberdi. Y seguimos, bueno, esto parece medio televisión, radio, y no vamos, iba a mostrar las imágenes del sueco, digamos, que grabó su propia muerte, pero prefiero la busquen ustedes por internet y que me ahorren ese momento, porque ahí, como lo digo en el escrito, cada año era a la repetición de la jugada, ver esas imágenes y verlas y decir, pucha, qué increíble, ¿no? ¿Cómo quedarse ahí? Es increíble, ¿no? Por eso no me siento, esos hombres eran de otra madera. Yo soy otro producto de otro mundo, casi, digamos, ¿no? De otro mundo distinto al que ellos vivían, y que las cosas eran mucho más difíciles. Hoy cada dispositivo tiene que ser un registro. Todos tenemos que ser los camarógrafos de todo. Porque el poder nos va tirando para abajo la tecnología que le queda. Y nosotros tenemos que aprovecharla para enfrentarlo. Sobre todo porque sabemos que en casos como el del sueco, no tienen con qué. No tienen con qué, no soportan ni su propia imagen. Y sobre todo cuidarnos todos. Cuidarnos todos porque el poder, cuando no tolera, dispara y llega a hacer atrocidades como esta, ocurrida con el sueco aquella tarde de junio de 1973. Bueno, gente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir nombrando a los camarógrafos. Bueno, los que me enseñaron a mí casi todo, la gente de Movimiento TV, Matías Sastre. El tipo que le llevó un programa, una idea de un programa, él agarró, subió a la terraza, me armó una escenografía, la presentación, todo en 15 minutos. Bueno, un maestro Ojalá pudiera seguir trabajando con él y seguir aprendiendo. Danila, bueno, ni hablar. Danila, es como la que fomentó toda esta locura que uno tiene, ¿no? Luego el Matías también. Lucía Rux, por ejemplo, otra camarógrafa excepcional, docente de las pocas que deben haber, y bueno, y la persona en la que yo cada tanto confiaba, porque a veces, quizás por mi temperamento, me iba muy de rosca, entonces ella me hacía saber. Yo estoy atrás, de paso cuento esta anécdota. Estoy yo detrás tuyo, entonces yo ya no las ponía más podre la cosa porque tenía también la responsabilidad de la compañera. Y en el momento en que el letrado nos dice, miren,
Esta gente no se está dando vuelta, la libertad de los compañeros debería ser casi inmediata. No les tiene que llevar más de media hora averiguar la reincidencia y no la tienen. Así que, bueno, no sé, hagámosle saber que es mucho 6 horas lo que están pidiendo. Bueno, en ese momento la idea fue, vamos, vamos y los pechamos a los metropolitanos hasta que salga alguien de adentro y diga, che, loco, dale, ya salen. Y bueno, eso fue lo que ocurrió, pero antes yo la miraba a Lucía. Y Lucía, como sabía que era lo que tenía que hacer en ese momento, me dijo, andá y divertite. Digamos. Pero no me dijo, andá y divertite, dale, anda, anda. Yo sabía que en el medio de una tragedia como es que tengas a un compañero detenido, aunque sea un momento, uno lo quiere sacar, no quiere que el Estado tenga a alguien de los nuestros ahí. Y bueno, los empezamos a pechar, de lo lindo, y bueno, esa anécdota con Lucía, ha quedado para la historia, digamos. Ella logró encontrar en mí la parte buena de mi noble de mi brutalidad. Bueno, después otros camarógrafos, uy, hay tantos y tan buenos. Tantos y tan. Ahí mismo en Barricada, Hernán y Marcelo. Bueno, uno que siempre recuerdo, uno muy jovencito, Pablo Politis. Un chico que realmente yo no sé, digamos, de dónde saca esa sustancia que se llama testiculina, por decirla de una manera, no lo tomen desde el punto de vista patriarcal. Digamos, si fuera mujer tenía unos ovarios terribles igual, ya hemos visto que poco tiene que ver el sexo o la identidad de género de la persona con lo que puede producir como camarógrafo. Los camarógrafos y camarógrafas somos todos uno, tenemos todos los sexos. Y ya me estaba olvidando de que les estaba. Bueno, Belén Rebollo, ni hablar, la jujeña divina. La chica que supo sin querer sortear una de las tomas más tremendas que hubieran puesto a este camarógrafo, en mi caso, en el piso desmayado, y que ella lo soportó simplemente, dice, pena, estaba muy tensa, y claro, el pobre, con lo musculosa que es la Eugenia, el pobre Ross, pedazo de basura que le dispara con itaca a gente desarmada, encontró una roca en vez de la espalda de esta divina Eugenia, la que extraño muchísimo. Uy, podría seguir, bueno, ni hablar, Ximena González, la de Mal de Viento, ni que contarles, ella es capaz de filmar caminando y con equipos grandes, no tanto como el de Henriksen, ni tan engorroso, equipos más cómodos, pero grandes. Saben que los equipos modernos son mucho mejores. Bueno, Ximena sigue produciendo por el mundo y dándole una mano a todos los documentalistas que tengan ganas de hacer cosas. Si quieren un buen contacto, hablen con ella. Si quieren hacer algún documental, ella va a tratar de facilitarles la cosa y no de complicársela. Así de generosa es. Y también vio en mí, quizás en toda esa burrada y brutalidad, aprendió a ver que eso podía ser muy bueno también. Y podría utilizarse para un proyecto colectivo como fue Movimiento TV. Bueno, ya me excedí, ya estoy haciendo radio, pero no me quiero olvidar de mucho buen Danielito Truco, el personaje de C5N, Sergio Galván, que bueno, son fotógrafos, algunos podrán decir, y bueno, a veces tienen que hacer de camarógrafos también cuando las circunstancias lo indican, y bueno, y muchísimos más que podría estar hablando días de ellos, de lo que es un camarógrafo argentino o una camarógrafa. El día está instituido como el Día del Camarógrafo, pero ninguna camarógrafa ni ningún camarógrafo se sienten ofendidos si nos cambia el género. Es nada más que la percepción del otro. Y lo despectivo que le agregue se tendrá que hacer cargo el otro. No somos nosotros. Así que a todos los camarógrafos de Argentina y del mundo les digo, sobre todo a cuidarse mucho. La misión más importante es volver a casa en una sola pieza. Y que sea cual sea la noticia, nunca pongan en riesgo su vida, porque no saben lo que vamos a sufrir. Miren cómo lo sufrimos al sueco, y han pasado 44 años. Yo era un nene, y aún hoy me cuesta ver su imagen, por eso puse esta imagen para que mientras esté hablando con ustedes viera una imagen tan alegre de un tipo tan grande como fue el sueco. Y que como siempre, como dice el viejo tango, el tigre Millán,
Parece mentira que hombres de Zulaya mueran siempre a manos de un ruin cobardón. Bueno, para todos ustedes, feliz día del camarógrafo y sean todos camarógrafos. Porque ya ven el terror que le tienen a ver la realidad. Y si ustedes se la reflejan, ellos no lo pueden controlar. No lo pueden controlar. A todos los camarógrafos del mundo, cuídense. Porque la libertad de los pueblos del mundo no les sobra el ojo de ninguno de nosotros. ¡Feliz día y arriba los cámaras del mundo!